Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49 una semana más y es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. Les aviso a todos los miembros del canal que este viernes va a haber sorteo, así que esténse muy atentos porque va a haber premios. Si quieres volverte miembro del canal, ahí abajo está el botoncito de unirse, dale clic, sigue las instrucciones, goza de los beneficios y sigue apoyando a esta plataforma dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Así que señores, vámonos con todo el contenido, prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! El off-season sigue avanzando y en tan poco tiempo pareciera que ya pasaron meses desde que empezó. Y es que al menos en la Bahía se ha movido mucho, incluso más de lo que yo esperaba. Coaches se fueron y coaches llegaron. El staff tuvo uno de los mayores movimientos en los recientes años. Algo pasó en la dirección del equipo que Shanahan ha decidido ir en otra dirección. Y las nuevas caras tendrán que demostrar que pueden con el paquete en San Francisco. Esa para mí ha sido la etapa 1. Se viene la etapa 2, que será la agencia libre. Yo espero que sea también algo muy movido en el equipo y que sea en pro del mismo. Se reveló que serán 208.2 millones en el tope salarial para este 2022, 25.7 millones más que la temporada pasada. Si logramos hacer un trade con Garoppolo y liberamos 25 más lo que se pueda acumular, los 49 tendrán suficiente dinero para pensar en algo más que conservar piezas y hacer contratos. Esto apenas está comenzando y lo que observo es una directiva que está pensando muy bien cada jugada que vaya a realizar. El llamado ajedrez humano, que es el fútbol americano, se empieza a jugar en el tablero desde ya, y las oficinas de los 49 tienen en sus manos mucho del rumbo de la partida. Así que crucemos los dedos para que se tomen las decisiones correctas y podamos ver a los San Francisco 49ers tener una temporada que nunca se borre de nuestras mentes. Ya tocamos las semanas pasadas temas que nos interesaban mucho, sobre todo en líneas o unidades donde las cosas no salieron del todo bien en 2021. Primero analizamos a nuestra línea ofensiva, vimos más o menos dónde estamos parados, qué elementos son los débiles y cuáles los fuertes. Revisamos a jugadores que estarán disponibles en la agencia libre y cómo podrían ayudarnos a llenar huecos si es que los hombres de traje en la organización deciden ir por ese camino. Y hace 8 días hicimos lo mismo con el perímetro, revisamos los mismos aspectos y a los jugadores que están disponibles para reforzar la secundaria. Ahora solo nos queda esperar, pues estamos a 4 días de que empiecen las negociaciones y a 6 de saber qué movimientos terminan haciéndose en la escuadra. Si Garoppolo se va o se queda, si se firma algún jugador necesario o si dejamos ir a alguno que no se debió, etcétera, etcétera. A partir del 16 de marzo podremos asomar un poco si los 49 arriesgarán un poco más o si seguirán con la misma estrategia desde que llegaron Shanahan y Lynch al equipo. Pero bueno, vamos a ver lo último que nos queda antes de que todo esto comience: nuestros agentes libres, los jugadores que podrían quedarse y los que podrían vestir un nuevo uniforme en septiembre próximo. En total tenemos 32 agentes libres en este momento. Eran 33, pero River Craycraft ya se fue a los Delfines de Miami. Esos Delfines que se están nutriendo de todo lo que sale de San Francisco. Pero bueno, de esos 32 free agents tenemos 7 backs defensivos, 7 linieros defensivos, 5 receptores, 5 linieros ofensivos, 4 corredores, 3 linebackers y una ala cerrada. 32 jugadores que podrían partir de la organización, otros que no lo harán y otros más que aunque quieran tal vez no sea tan fácil debido a sus contratos. Y miren, les explico rápido, sin tanto choro. Alguna vez ya les hice un programa hablando de esto, pero intentaré ser más breve. Un ERFA es un agente libre con derechos exclusivos.
exclusivos. Son jugadores que solo pueden firmar con el equipo al cual pertenecen, si le realizan una oferta mínima calificada y llevan al menos 2 años con el equipo. Un RFA es un agente libre restringido. Estos jugadores llevan 3 años en el equipo y pueden negociar con otros equipos, pero si el equipo al que pertenecen les hace una mejor oferta o al menos la iguala, no se pueden ir. Los UFA son agentes libres sin restricciones, que llevan 4 años con el equipo o que su contrato terminó y pueden negociar con el equipo que quieran e irse a donde deseen. Los SFA son básicamente jugadores a los que el equipo les rescindió el contrato y digamos que son una especie de agentes libres sin restricciones. Así que veamos en qué situación están nuestros 32 jugadores. Los siguientes 22 jugadores son agentes libres sin restricciones. Richie James, receptor abierto. Trenton Cannon, corredor. Trent Sherfield, receptor abierto. Jordan Willis, liniero defensivo. Jake Brendel, centro. Maurice Hurts, liniero defensivo. Arden Key, liniero defensivo. Tom Compton, liniero ofensivo. Travis Benjamin, receptor abierto. Dante Johnson, esquinero. Tavon Wilson, profundo. Jaquiski Tartt, profundo. Mohamed Sanu, receptor abierto. Marcel Harris, apoyador. Josh Norman, esquinero. Ross Dwelly, ala cerrada. Jeff Wilson, corredor. Kagan Williams, esquinero. Raheem Mostert, corredor. DJ Jones, liniero defensivo. Jason Verrett, esquinero. Y Laken Tomlinson, liniero ofensivo. Los siguientes 3 jugadores son agentes libres restringidos. Aziz Alzahir, apoyador. Kentavious Street, liniero defensivo. Daniel Brunskill, liniero ofensivo. Los siguientes 5 jugadores son agentes libres con derechos restringidos. Kevin Givens, liniero defensivo. Demetrius Flanagan Foles, apoyador. Juwan Jennings, receptor abierto. Jamichael Hasty, corredor. Colton McCubbins, liniero ofensivo. Y estos 2 son SFA, o jugadores a los que el equipo rescindió sus contratos. Darion Daniels, liniero defensivo. Jarrod Wilson, safety. Ahora bien, de los 3 agentes libres restringidos, todos tienen amplias posibilidades de permanecer en el equipo, con contratos amigables, ya que los 49 tienen prioridad sobre ellos, toda vez que San Francisco tiene la última palabra sobre sus derechos. Pero yo de aquí solo me quedaría con Aziz Alzahir. Luego, de los agentes libres con derechos restringidos, me parece que permanecerán todos, aunque yo liberaría a Colton McCubbins. De los SFA, no creo que ninguno de los 2 regrese a la organización. El problema viene con los 22 agentes libres sin restricciones que tenemos, porque todos buscarán mejores condiciones de trabajo, es decir, más lana. Y no es que todos lo encuentren, posiblemente algunos no tengan más opción que tomar lo que los 49 les quieran o les puedan ofrecer, pero los que realmente me preocupan son Laken Tomlinson, DJ Jones y Kagan Williams, pues presiento que les llegarán muy buenas ofertas y no sé si San Francisco esté dispuesto a negociar mejores contratos con ellos. Luego están Jaquiski Tartt, Raheem Mostert, Arden Key y Jordan Willis, que me gustaría que se quedaran, pero yo no pujaría tampoco tanto por retenerlos. Y después Jason Verrett, Jeff Wilson y tal vez Dante Johnson, solo por tener profundidad. Y en el caso Verrett es un volado retenerlo y no sabemos a qué precio. Los demás creo que pueden ser liberados sin problemas y los 49 podrían ahorrar una buena lanita pensando en traer talento de otros lados. Como pueden ver, de los 32 agentes libres en sus diferentes categorías, 8 muy probablemente regresen en 2022, pues San Francisco realmente no arriesga mucho reteniéndolos. Desde mi punto de vista, al menos 6 son en donde los 49 deberían jugar al estira y afloja para al menos quedarse con 3 y los demás que les vaya muy bien a donde quiera que vayan. Además está el caso Garoppolo, que no es un agente libre, pues tiene 1 año de contrato con los 49, pero de lograr liberarlo, como sabemos, San Francisco ahorraría alrededor de 25 billones para este año. Temas complejos, matemáticas locas, pero tenemos una directiva que ha sabido hacer muy bien las cosas. Si a mí me preguntan qué me gustaría que pasara, yo pujaría por Tomlinson, DJ Jones y Kagan Williams. Tal vez Raheem Mostert y Arden Key, pero nada más. Creo que todo lo demás puede ser reemplazado sin muchos problemas y nos vendría muy bien una limpia también a nivel jugadores en la organización. No olvidemos que muy probablemente se vienen los contratos de Bosa y Vivo y necesitaremos finanzas sanas para poder hacerlo. Así que a esperar el ansiado 16 de marzo, o sea, la próxima semana, para saber quiénes de estos jugadores permanecerán en nuestras filas, quiénes ya no y por qué no. Tal vez alguna grata noticia de algún agente libre talentoso del que nos podamos hacer para la próxima temporada.
Por último, hablemos un poco del Combine que se llevó a cabo del 1 al 7 de marzo en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis, como ya es tradición, y en donde pudimos ver algo así como la crema y la nata de los prospectos que estarán listos para ser seleccionados por los equipos de la NFL en el draft del 28 al 30 de abril de este año en Nevada. Para los que no saben muy bien qué es el NFL Combine, pues no es más que una semana donde se les hacen una serie de pruebas físico-atléticas a jóvenes jugadores colegiales que están buscando un lugar en la NFL e intentan llenarle el ojo a scouts o buscadores de talento de la National Football League, donde por cierto Kyle Shanahan y su staff decidieron no participar y solo nuestro gerente John Lynch y su equipo de scouts estuvieron presentes. Pero bueno, a estos chicos se les mide casi cada parte de su cuerpo, se les pesa, se les hacen pruebas de fuerza, de resistencia, de agilidad, de velocidad, de posición, para tener alguna idea o reforzar alguna que ya se tenga sobre el perfil de ciertos jugadores. En realidad, el NFL Combine es una exhibición de atleticismo que no en todos los casos nos dice realmente qué tan bueno puede ser un jugador por muy buenos resultados que tengan aquí. Lo más destacado fueron jugadores como el cornerback de Liberty, Malik Willis, el corredor de Michigan, Kenneth Walker III, el receptor Sky Moore de Western Michigan, el tackle defensivo de Georgia, Jordan Davis, o el linebacker de LSU, Demond Clark. Pero en lo que a los 49 concierne, y nuevamente pensando en las áreas débiles del equipo, llega una clase con backs defensivos muy talentosa y linieros ofensivos como año tras año, donde destacaron el esquinero a Matt Gardner de Cincinnati, el esquinero Tariq Woolen de UTSA o Zion McCollum, esquinero también de Sam Houston State. En la línea ofensiva, el tackle Trevor Penning de Northern Iowa o Zion Johnson de Boston College, de lo mejor también. Pero ya hablaremos de estos y más prospectos una vez que se acerque el draft. Por lo pronto, pudimos tener una probadita de lo que viene para la NFL en esta temporada. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos nuevamente al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Twitch estoy solamente como Canal 49. No se olviden que este viernes hay sorteo para los miembros dorados de Canal 49. Allá abajito está el botoncito de unirse, si todavía no lo eres, dale click, sigue las instrucciones y sigue apoyando a este canal dedicado a los San Francisco 49ers. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!